necessitat també d'implicar a tot el funcionament de la casa, doncs agrair la part que els correspon i bé, doncs la paraula d'ell. Moltes gràcies, bon dia a totes i a tots. Sí, excepte nosaltres des de l'escola de formació, l'escola municipal de formació de l'Ajuntament, tot una que se van plantejar aquestes jornades i la necessitat de que nosaltres no tinguem aquest suport, no la vàrem pensar en cap moment i tot una vàrem dir que sí, perquè a l'escola tenim molta necessitat de fer una formació, d'aportar, de donar un tipus de formació, de contribuir a un tipus de formació que realment pensem que val, no? que queda i que és molt potent i que no és exclusivament una formació reglada o d'un àmbit formal. No? Pensàvem que aquesta jornada era una oportunitat magnífica per poder contribuir o una de les coses guapes que de tant en tant se mos permet fer a les administracions públiques i no mos ho vàrem pensar com no podria ser d'una altra manera. Pensant en aquesta cloenda i en la qüestió de les conclusions, he estat pensant una mica aquesta setmana com què podia dir, no? Què era el que jo podia aportar més enllà de la part purament tècnica com a responsable de l'escola de formació, sinó també com a part humana, no? en aquestes jornades, que jo crec que aquestes jornades, sobretot, crec que han estat moltes coses, aquestes jornades, moltes coses molt positives, però fonamentalment jo crec que han estat unes jornades molt humanes. I això per jo és un motiu de molta alegria i és una d'aquelles coses que motiva molt, no? Que les administracions puguen fer coses que són humanes, no? I no només tècniques o formals. I pensant una mica què era que volia dir, però no ho vol dir tampoc molt, perquè ja som que ara en aquestes hores ja estem totes cansades. No tenia molt clar per on havia d'articular aquest discurs. Aquesta és la veritat que vaig dir bé. Jo tinc una experiència humana, personal, que crec que se pot compartir i que pot servir també per la reflexió, no? En determinats casos. Crec que aquestes jornades han estat molt positives, com dic. Crec que hem après moltes coses. El Marco jo, totes les jornades que he pogut assistir, m'he anat a casa amb la sensació que havia après moltes coses i moltes coses que després m'han fet reflexionar molt i m'han fet pensar molt i coses que encara necessito madurar i necessito desenvolupar i necessito aplicar també a la meva pròpia vida diària. Perquè una de les coses que es trec jo d'aquestes jornades, que ja la vaig comentar a la Via Baixa quan fèiem la xerrada de l'Opi, les mitjans de comunicació, és que per les qüestions de racisme, de la xenofòbia i, en definitiva, de tot el que suposa els delictes d'odi, passa una mica com amb el tema de la igualtat, del feminisme. Sembla que aquestes coses estan enclaustrades o han de quedar sempre encasillades en un marc molt tancat i molt sectorial. Que de racisme només podem parlar les persones que ho han viscut o que tenim qualque cosa a veure, igual que la igualtat de les dones sempre que només poden parlar les dones. Quan jo crec que d'aquestes jornades hem estret la importància de la transversalitat d'aquesta qüestió. Les qüestions del racisme, de la discriminació, de la xenofòbia, mos afecten des de que ens anem a llum a primera hora des de matí i ens aixecam i per exemple mos vam a la ràdio per despertar mentre mos dutxam fins que tornem a casa i ens tornem a ficar al llit. És una qüestió que ens afecta a tota la nostra vida i a tots i cadascun dels minuts de la nostra vida, perquè ho trobem per tot. Llegint un diari, passejant pel carrer, fent feina, llegint un llibre, és a dir, és una qüestió que ens afecta a tots i a totes. I jo crec que és molt important que tinguem en compte això.
las cuestiones de racismo, las cuestiones de la xenofobia no son una cosa que afecta solo a un tipo determinado de personas o solo a un tipo determinado de colectivos, no. Es una cosa que tiene que ver con cómo le damos vueltas al mundo, ¿no? Cómo el mundo gira. Si el mundo gira de forma sana o si el mundo no gira de forma sana, ¿no? De manera que es una cosa que jo crec que... Per això és la gran, el gran aprenentatge que jo he tret d'aquestes jornades. Hay que estar atentas y atentos 24 horas del día a todas estas cuestiones. Porque com deia, igualando la qüestió de la igualtat, los microracismos son como los micromachismos, ¿no? No los vemos, no nos damos cuenta. Incluso los cometemos nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de esto, porque son cosas que tenemos tan interiorizadas, que son, se han normalizado tanto que uno ya no es capaz de detectar a veces, ¿no? Parece que solo detectamos aquello que es gordo, que es grande, que tiene consecuencias importantes, ¿no? Y yo creo que los microracismos y las microxenofobias también, los microodios, son una cuestión que tenemos que tener muy presente y que tenemos que intentar detectar continuamente para corregir continuamente en nuestra propia, vida, ¿no? La importancia también, lo comentaba un compañero que hoy está precisamente también aquí, Andrés, ayer lo comentaba a propósito de la jornada de ayer por la tarde, los etiquetajes, ¿no? ¿Cuánto daño nos hacen las etiquetas, ¿no? Y qué poco se ajustan a la realidad las etiquetas. Una cosa que yo también iba a volver a comentar, pero que es un recuerdo personal que a mí siempre me ha molestado mucho, esto es una confesión que hago, siempre me ha molestado mucho que me pregunten de dónde eres. ¿Y tú de dónde eres? Pues es que no lo sé, porque yo soy de 80 sitios. Yo tengo un pie de Montuiri, una pierna de Sóller, otro pie de Guinea Ecuatorial, media pierna de Madrid, un brazo de los Estados Unidos. ¿De dónde eres? Pues es que no lo sé, soy de donde estoy, de todos los lugares, ¿no? Y es una cosa que, pero bueno, es una pregunta que durante mucho tiempo me ofendía, me sentía ofendida porque alguien me preguntara de dónde eres. Yo qué sé, nunca me lo he planteado de dónde estoy, no me interesa. Nunca he tenido la necesidad de tener esta identificación, porque tengo una identificación, yo creo que no es que esté en contra de las identificaciones, sino que estoy a favor de la identificación plena y completa con todo aquello que me vaya bien o con lo que yo me pueda sentir identificada, ¿no? De pequeña tía sevillanas, ya las sevillanas, ¿no? Y tú dices, ¿esto de dónde te sale? No, no lo sé, vine a pintar allí y la realidad va bastante bien, además, y no me corre nada por las venas, ¿no? No sé, ¿de dónde eres tú, no? Pues de dónde me da la gana. Hay un anuncio ahora en televisión que a mí me hace mucha gracia, no sé si lo habéis visto, ¿no? En una cosa de comer, que celebra la Navidad, ¿no? Y el hijo le pregunta al padre, pero si no es Navidad, y el padre dice, bueno, pues que nosotros somos vascos y celebramos la Navidad cuando nos da la gana, ¿no? Y a mí me encanta este anuncio, ¿no? Porque yo me siento muy identificada con esto, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? De donde me da la gana, en el momento que me da la gana. Yo qué sé, si estoy aquí, soy de aquí, si estoy allá, soy de allá. Viví un año en Inglaterra y procuré ser lo más inglesa que pude y bueno, así, el día que me tenga que ir a Alemania, pues alemana, y el día que me vaya a Colombia, pues bien colombiana, y espero que me toque irme a muchos sitios para poder ser de un montón de lugares y llevarme una maleta bien llena de cosas, ¿no? De cualquier lugar, de donde soy, no sé, de momento del planeta, creo, ¿eh? No lo tengo muy claro, no sea de este, pero parece que sí, ¿no? Soy de este planeta y con eso me basta de momento. Y ya para acabar, también una experiencia personal también que os quería comentar, que creo que es muy significativa y muy importante de lo que son los microracismos, las microxenofobias, estas cosas que se nos pasan a veces, ¿no? Como tan desapercibidas, ¿no? A mí me gusta mucho viajar y procuro viajar todo lo que puedo y siempre me ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? He viajado a Marruecos unas cuantas veces. He viajado a Botswana antes de que el rey fuera a matar animales por allí y lo hiciera famoso. He viajado a Argentina, he estado en Cuba, he estado en República Dominicana. Y en todos estos lugares, cuando he llegado al aeropuerto, me han hecho pasar por la puerta de los nacionales. Y entonces en Cuba, ¿qué tal compañera?
bienvenida de nuevo. Y en Marruecos tuve un gran homenaje. Yo sonreí, claro, porque me pasa con la norma de que cuando no tal, tú ponte a sonreír, si vas a la cultura ya ponte a llorar, ¿no? Pero primero intentas sonreír. Y yo iba a Marruecos con el pasaporte y me decía, no, tú por aquí. ¿No? Mientras todos mis amigos hacían allí cola. Y en Botsuana me pasó lo mismo también, ¿no? Y además en Botsuana también fue muy gracioso porque entraron mis compañeros primero, mis compañeras, al otro lado, parque natural, a preguntar algo, todo el mundo no hablaba bien serio, ¿no? Entonces luego estaba yo y todo el mundo sonreía, ay, qué necesitas y qué quieres, ¿no? Y nos reíamos mucho con esto porque ellos aprendieron también mucho allí, ¿eh? Con estas situaciones se aprende también mucho. La gente que no vive en su vida diaria los racismos, las xenofobias, aprende con estas cosas y siente a veces también, ¿no? Cómo nos podemos sentir otras personas en determinados lugares, ¿no? Y en República Dominicana me pasó lo mismo, bueno, es decir, en muchos lugares a los que he ido, pues se me ha tratado como una nacional. Y luego llego al aeropuerto de Madrid y tengo a tres guardias civiles detrás, pasaporte. Y es como, ¿sí? ¿Y a qué viene usted? Pues a mi casa. A mi casa, en principio, ¿verdad? Y es verdad, me piden mucho más el pasaporte aquí, de verdad. Que cuando me voy por ahí, ¿no? Y al principio también eso me enfadaba mucho y ahora me encanta, ¿no? Ahora es también todo, ¿no? Un poco la situación cuando vengo a Madrid y me encanta la vida del pasaporte, ¿no? Es como, sí, toma, pasaporte, ¿quieres más? El carnet, no, no hay problema. Esto también lo hago mucho, les chincho mucho con esto, ¿eh? El pasaporte, digo, no, el DNI. El pasaporte, el DNI. Te enseño, ¿no? Por si acaso. Por eso quiero decir que yo intento plantearme un poco de medio broma, ¿no? Porque también tengo que reconocer una cosa, y es que por ser mujer no he sufrido tanto racismo como lo han sufrido mis compañeros hombres. Y eso es algo que creo que también cabe, ¿no? Para la reflexión. Por el hecho de ser mujer, no se me ha presionado tanto, se me han valorado a lo mejor otras cosas. Qué bonitos, qué bonitos, ¿no? Y he tenido esa ventaja, y he podido a lo mejor aprovechar esa ventaja, pero es una triste ventaja al final, ¿verdad? Es porque soy mujer, ¿no? Y es porque hay un estereotipo de las mujeres, no porque soy mujer porque sí, sino porque parece ser que cumplo determinados estereotipos, determinados perfiles que las mujeres, para ser aceptadas, tenemos que cumplir. A lo mejor si no fuera así, fuera de otra manera, no habría tenido tanta bondad alrededor, ¿no? No se me hubiera considerado tanto como mujer en ese sentido, ¿no? Quiero decir que al final lo que supone no solo el racismo, ¿no? Sino cualquier cosa que suponga una barrera entre nosotros, una separación, una distancia, una diferencia, está relacionada con todo aquello que hacemos y con todo aquello que al final nos corre por las venas y que a veces es muy difícil de identificar, ¿no? Por eso yo creo que en estas jornadas hemos aprendido un montón, que espero que la repitamos pronto, además, porque creo que de esto hay mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que trabajar, mucho que interactuar, que podamos incluso hacerlas más tiempo, ¿no? Muchos más días, más abiertas. Quiero daros las gracias a todas y a todos por la parte institucional que nos toca, como institucional, ¿no? Daros las gracias por la voluntad, por las intervenciones. Yo he disfrutado de oíros, de contar y tal, y cosas, ¿no? Lo del etiquetaje de ayer del compañero, y ayer me fui con un montón de apuntes, ¿no? Y esto es la verdad que es maravilloso, ¿no? Es decir, no eres tú el que estás aquí como dando grandes lecciones, ¿no? Estamos aquí todas, aprendiendo todas, cada una de sus experiencias, de sus cosas. Quiero daros las gracias por la implicación, por la voluntad. Extendamos, ¿no? Por ahí la voz de la palabra, de la tolerancia, de la que somos todas, queremos lo mismo, ¿no? Tenemos que estar bien, lo más sanas posibles y que los que están a nuestro alrededor estén también lo mejor que puedan y lo más sanos y sanas posibles, ¿no? Esta es, yo creo que la base con la que tenemos que trabajar muy mucho, ya no tanto a lo mejor para nuestra generación, pero para las que vienen, ¿no? Tenemos la oportunidad de crear un mundo precioso. Y esta ha sido la primera piedra por parte del Ayuntamiento de Palma. Yo quiero dar también las gracias a la Regiduría.
política de igualdad, sobre todo la parte política, pero sobre todo la parte técnica, que es la que nunca salen las fotos y la que nunca se lleva los méritos, y son al final las que hacen todo el trabajo y cargan sobre sus espaldas la gran responsabilidad de todo, mientras nosotros nos hacemos fotos y damos entrevistas preciosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas las compañeras y muchas gracias a todas y a todos. Pues que... Jo, per tancar, també volia fer justícia al que crec que és un èxit que han estat en aquestes jornades, i és d'on venen aquestes jornades. No? Aquestes jornades no és que ni l'equip polític ni l'equip tècnic van dir un dia anem a fer les jornades. No, crec que has de justícia recordar, reconèixer que aquesta és la feina de molta gent, de moltes entitats, de moltes administracions que van començar a posar en comú, intentar crear sinergies sobre aquesta qüestió, no? Vam construir aquesta xarxa que té aquesta intenció d'avançar per la erradicació del racisme, de la xenofòbia, de l'islamofòbia a la nostra ciutat, i tota aquesta gent conjuntament van dir, mos posam aquest primer objectiu, posam aquesta primera pedra, que seran aquestes jornades. I les comento super ràpidament. L'oficina de la defensora la tècnica i els tècnics de l'oficina, la policia local, que crec que tenim a més de Amazònia, a més policies aquí, moltes gràcies, de la OFIN, de la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria, de Convivència també, de la Conselleria d'Educació, de l'Oficina d'Assistència a Víctimes del Ministeri, és així, de Creu Roja, de la Fundació Lligues, de sindicats, comissions d'USO, de CGT, d'UGT, també de Càritas, i a més d'això, a més de tota aquesta xarxa, que segur que deixo algú, per suposat, de les nostres tècniques de l'àrea, el fòrum d'entitats, de moltes entitats que ja també estàveu fent feina i que fes feina fa molts anys, i que ara certament, perquè nosaltres trobàvem que era impensable, inacceptable, que molta gent ja estava fent feina amb aquest tema i no tenien cap mena de coordinació. Com és possible? Comencem com a mínim per això, per poder establir una estratègia comuna de què hem de fer per poder avançar amb aquesta qüestió. Jo crec que reconèixer tota aquesta feina d'aquests mesos que han suposat aquesta primera passa, que són les jornades, però insisteixo, és només una passa i ara tenim una responsabilitat de potser treballar el document de conclusions de tot el que hem tret, treballar-lo allà a la xarxa i intentar establir de la forma més àmplia possible una estratègia seriosa, responsable de tothom per aquesta erradicació, per avançar amb aquesta erradicació a la nostra ciutat. També aquesta xarxa i aquest objectiu jo crec que surt de reconèixer una qüestió evident, que és assumir fins on arriba l'administració. No? Crec que en darrers anys, especialment, les administracions han assumit una dinàmica clientelar en relació a la ciutadania i les administracions no tenen una relació amb els clients. És una qüestió d'organitzar-nos com a societat i això és responsabilitat de tothom. Normalment, és normal que les persones que tenim temporalment una responsabilitat política hem d'assumir-la de la primera persona, en primera persona i fer aquesta passa, però és la erradicació de la racisme i la xenofòbia a Palma és una, crec jo, una responsabilitat comuna que hem d'assumir, que ens hem d'implicar i per això a les llibres de la Sant de Llena, que és la central, però a vegades també té una perspectiva des de la qüestió de la interculturalitat. Jo crec que hem de tractar-ho de forma seriosa amb les persones que ja estan fent feina i veiem com creant més sinergies, com avançant en els drets de les persones, perquè la nostra perspectiva i la que volem que sigui la central és la dels drets de les persones, dels drets humans en definitiva, i avançar en construir una ciutat millor. Jo en el sentit que comentava l'Aurora, ja per acabar, i si me permeteu, recordant la persona que ho comentava, crec que a vegades hem de treballar de forma solidària en xarxa per una qüestió que algú va denominar el Festival de los Oprimidos y las Oprimidas, no? Com que a vegades les dones viuen una situació de desigualtat per una qüestió de gènere, un altre
diríem, en un altre entorn, per dir-ho d'alguna manera, les persones que tenim trets facials, fisionòmics, tenim diverses desigualtats també per aquesta qüestió, i així podem sumar per diverses característiques, no, humanes, originari, nacionalitat, el que sigui. I jo crec que per construir una ciutat millor, un món millor, al final, hem de mirar, de, comentava la Neurona, de transversalitzar aquesta visió, no? Mirar-ho d'una forma més àmplia, no tan específica. Ara parlem de la síndrome de xenofòbia, però jo crec que segurament molt de vosaltres compartireu que per construir un món millor necessitem aquesta visió d'entendre els diversos problemes, no? I posar-nos en comú i anem com avançar amb aquesta qüestió de valors. I pensant en això, he triat unes paraules que m'encanten de Eduardo Galeano, no sé si les trobareu oportunes o no, però m'agradaria llegir-les per tancar. Diu en Galeano: aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, de oír y de callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito y clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? En ese mundo posible, el aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada con el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será programada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. Porque el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o como la lavadora. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta, o como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio ambiental, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle, y los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes quieran, de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos. Una mujer india gobernará Guatemala y otra el Perú. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Y la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, porque en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Eso dice Galeano, que yo cerro